Ya estamos de regreso, amigos de Ventaneando. Tenemos, no sabe qué cantidad de notas. Estamos oyendo el nuevo sencillo del nuevo disco de Miriam, que lanza nuevo material discográfico. Más adelante vamos a tener una entrevista con ella. Fíjate que es tan talentosa, lástima que sea tan tonta, ¿no? Porque, ¿Pero qué importa mientras cante bonito? No, porque no ha sabido manejar su carrera correctamente. Eso es otra cosa. Eso porque digo. Pero Abrina Rubio no es ella, una limbrera. Es de quien está rodeada. Eso, sí. Claro. Pero ella creo que no ha contribuido bien. ¿Eh? Pues ella canta muy lindo. Mira, ahí está el disco, muñeco, enséñaselos. Porque además sale muy guapa en la portada y todo. Y está padre su primer sencillo. Ella canta extra. Me parece a Liza Minnelli, mire. Pues está padrísimo el look, me encanta. Hoy la vi en la mañana en el noticiero. No, canta estupendamente. Aquí está. Ay, pues ojalá que se le apoye mucho, se le dé toda la promoción que se merece. Es una chava con una voz extraordinaria. Sí, la nueva canción está muy pegajosa, muy rítmica, muy padre. Sí, impresionante. Bueno, tenemos entrevista justamente con Miriam, ahora que está estrenando disco, que nos da muchísimo gusto por ella, y aquí la tiene. Ahora que presentó su más nuevo disco, Miriam reclama a la prensa que en ocasiones se hable más de gente ajena al espectáculo que de aquellos que sí trabajan en el medio y necesitan a la prensa para promocionar su trabajo. Cuando uno ve la tele o los periódicos o todo y de repente ves gente que ni es actriz, ni cantante, ni modelo, ni nada, que dices, ¿a qué se dedica, no? Y de repente sí ves así como en todas partes gente que está como dentro de los escándalos y cosas así. Incluso se dice enamorada y se da su tiempo para disfrutar el romance. Estoy muy enamorada, estoy muy feliz, me siento muy completa. Ahora sí que cada quien se da su espacio también para trabajar y también trato mucho de balancear mi vida, mi carrera, con mi vida familiar, con mi vida sentimental. Claro. Siempre le doy su espacio a cada persona y a cada cosa, ¿no? Pero, ¿qué opina Miriam de otros de los exitosos egresados de la academia como Yuridia? ¿Te gusta la música de Yuridia? ¿Cómo interpreta más bien, no? Porque la rigué. Mira, prefiero reservarme mis comentarios, ¿no? Okay. Pero a mí me gusta la gente que es una intérprete, ¿no? Yo quiero ser una intérprete, no quiero ser una cantante más. Quiero ser una intérprete, ¿no? A mi gusto, muy, muy personal. Tiene una voz muy bonita. He escuchado ahí temas. Algunos covers, como todos nosotros hemos cantado covers, algunos de ella y todo eso. Y ya. Lo curioso es que Miriam en su nuevo disco incluye temas de Mario Dom, de quien se dice es novio de Yuridia, pero es Erika de quien le gusta más la fuerza interpretativa. Fíjate que me gusta mucho, me encanta cómo canta Erika. Me encanta cómo canta Erika. Estrella, me encanta, en un estilo muy particular. Es que cada uno tiene lo suyo. La verdad, claro, es que si me pongo a decir de cada uno tiene lo suyo, sí. Bueno, pues... O sea, ¿no le cae bien Yuridia por lo que pudimos ver? No, sí. No le hizo gracia la pregunta. Es un poco celo profesional, sí, yo creo, ¿no? Pues obviamente, ¿verdad? Ahora, Miriam canta espectacular, eso hay que decirlo. Espectacular. Pero no le han atilado, sí, ni al estilo, ni al concepto. Algo pasa, digo, que no se... Mejor ahora, las personas... A mí me encanta la nueva imagen que trae en el disco, pero la verdad es que le sumas años, muchos. Sí, sí, se ve más mucho grande. Más grande. Pero lo oyes hablar y ya ves que no. ¿Qué edad tiene? No, pues sí, pero no habla. Miriam, canta. ¿Qué tendrá? ¿Como 25, 26? Más o menos. Sí, más o menos.